Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, chicos, a este nuevo directo de Clash of Clans. En esta oportunidad tenemos la guerra de Perú versus la selección de Ecuador. Aquí están dos grandes, se podría decir, selecciones, dando la batalla para ver quiénes son los que saldrán en esta noche vencedores. Estamos viendo el ataque de Killer B de la selección de Ecuador versus Z de la selección de Perú. Ahí está, vamos a ver si Z logra defender, si la aldea de Z logra defender. Definitivamente, como vemos aquí, el ataque sí va a lograr defender aquí Z. Vamos a mandar, mientras, vamos a mandar saludos a los primeros que vinieron a este directo. Está aquí Juan Carlos Koch. Juan Carlos Koch, bienvenido. Y él dice, ¡oh, que se prenda esto! Y ahí está Elsa Ice Queen también. Saluditos y bienvenida también. No podíamos perdernos de la presencia de Ana Carolina. Saluditos, ahí te dejo mi like. Me dice, gracias, muchísimas gracias, hermosa Ana Carolina. También está en el chat. ¿Qué dice Elsa? Ana Carolina dice, ¡arriba Perú! ¡Vamos Perú! Sí, exactamente, ¡vamos Perú! Vamos a esperar prontamente. Vamos a tener aquí la presencia también de una youtuber mexicana, quien va a estar apoyándonos acá en el directo, ya que también un poquito nos encontramos mal de salud. No tan mal, pero estamos un poquito mal de la voz y vamos a tener que cuidarlo un poco. Entonces, va a estar presente también en este directo una youtuber así, youtuber mexicana, femenino mexicana. Así que no se pierdan de esto, chicos. No se vayan, quédense en este directo que esto va a estar de fuego. Así que vamos aquí, vamos a ver la presencia. Vamos a intentar llamar a nuestra queridísima amiga. Vamos a ponerla en llamada de una vez para que nos acompañe. Vamos a ir al Discord. Vamos a llamar a esta chica. A ver, vamos a ver si ustedes adivinan quién va a ser esta hermosa chica. Vamos a llamarla. Esperemos nos conteste. Mejor le hubiera dicho que esté pendiente del Discord. Esperemos nos conteste. Aquí está, vemos el ataque de Seca Perú. Haciendo su plenazo en Ayuntamiento 11, chicos. Ahí Seca Perú se acaba de marcar un plenazo en Ayuntamiento 11. Vemos acá la guerra que había iniciado hace 20 minutos aproximadamente. Y ahí están ambas selecciones dando todo por el todo. Vamos a seguir esperando la presencia de aquí nuestra amiga. Y está atacando Younger de la selección de Ecuador. Ahí está Younger con su ataque a la aldea de Rap Smihart de la selección de Perú. Vamos ahí con una caminata de la reina más dos gigantes que ya fallecieron prácticamente por el lado inferior de la aldea. Viene también el rey bárbaro y suelta los montapuercos por la parte superior izquierda de la aldea. Ahí están los montapuercos por la parte superior de la aldea. Vamos a ver si me contestan la llamada. Estoy que llamo a nuestra amiga. Sigue ahí avanzando los montapuercos. Van por esa ballesta. Richie, bienvenido, Richie. Gonzalo Vega, bienvenido, Gonzalo Vega. También ahí está Gonzalo Vega.
Y esto puede que sea pleno, pero viendo el tiempo, veremos si le alcanza el tiempo. Veremos si le alcanza el tiempo. Ahí está la reina, 16 segundos para que termine este ataque, menos 10 segundos. Vamos a ver si logra hacerse pleno, aunque lo dudo. Prácticamente lo dudo porque ya no le queda más tiempo y esto queda en solamente 2 estrellas, chicos. Nada más queda en 2 estrellas. Seguimos viendo, hay ataque por parte de la selección de Perú. No nos podemos perder ningún ataque por parte de la selección de Perú. Acá vamos a ver este ataque, ya que el ataque de que está más arriba no se ve. No se puede entrar. Prácticamente no se puede ingresar. Seguimos llamando. Seguimos llamando a la persona que nos tiene que hacer compañía esta noche. Creo que no se dio cuenta que ya iniciamos el directo. Yo recién me acabo de dar cuenta que la guerra ya había iniciado, así que todavía no he presentado a los participantes de esta guerra. Ahí Richie me dice, Lía, te reto a algo, me dice. ¿Cuál es el reto, Richie? Dígame usted, ¿cuál es el reto? Raúl Velasco, Lía, saluditos, me dice, saluditos, Raúl. Avísale, por favor, a mi amiga Laura Divina, que me conteste el Discord, por favor. No puedo ahorita a hablarle por WhatsApp porque el equipo lo tengo ocupado. Por favor, que me hable Laura Divina, por favor. Aquí está. Exactamente aquí está. Aquí está. Hola, hola. Hola, hola. Ya, estoy aquí. Sorry. Oh, muchísimas gracias, Lauri. Bienvenida, Lauri, y aquí estamos con la presencia de nuestra amiga Laura Divina, youtuber también de Clash of Clans. No sé si la escuchan. A ver, ¿la escuchan o no la escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Se escucha el eco de tu... A ver, déjame. Mutealo, por favor. Juditas de Expertos también, bienvenido, Juditas. Bienvenido también. A ver, ¿ya me escuchan mejor? Bájale el volumen. A ver, ¿así? Ahora sí. ¿Cómo ves? Ya está, Lauri. Okay, perfecto. Ya está. Perfecto. ¿Cómo está, chicos? ¿Se escucha la voz de Lauri? Avísenme ahí por el chat si se escucha la voz de Lauri. A ver, díganme si me oigo. Si no, ¿quieren que grite? Sigue viendo ataques, Lauri, por parte de la selección de Perú. Ahí están varios atacando. Vamos a entrar a la aldea número 4. La aldea 4 que se está atacando, Lauri. Ingrésate a esa aldea, por favor. En Ayuntamiento 12. Acá se está atacando en Ayuntamiento 12. ¿Lo ves, Lauri? Sí, el número 7 está atacando. A ver. A ver, relátanos el ataque, por favor. Bueno, en este está comenzando con un ataque aéreo, que primero tiene el globote para encargarse de San Inferno y destruir las defensas que están en la esquina, y tira grupitos, eso me encanta, porque siempre me recuerda el ataque, ¿cierto? Claro, claro. Y van avanzando. Y los que no es para hacer de la orilla, bueno, ya congeló esa noche. Cargando operación para irse hacia el centro. Entonces, sea otra ley interno. Y el ayuntamiento ya lleva una estrella, lleva dos. Y tirar los esbirritos para tiro. Exactamente, se escucha tu audio medio entrecortado, Lauri. ¿Qué será? Aquí. A ver, no sé, no tiene speaker, pero no sé cómo quitar eso. ¿Tú sabes cómo se quita? ¿El speaker? El speaker, o sea, el que se oiga así como por fuera. ¿Cómo te explico? ¿Estás con audífonos?
No, sin audífonos. Bueno, chicos, vemos el ataque de Z, que esto termina en solamente 2 estrellas. Vamos a ver el otro ataque que va haciendo. A ver, vamos a salirnos de este ataque. Ahí también la selección de Ecuador está haciendo sus ataques. Ahí te mandan por el chat, Lauri, saluditos. Ahí, Juan Carlos Koch, mándale saludos. Oh, Juan Carlos, míralo. Juan Carlos es un aficionado de los en vivos, ¿eh? Es muy bueno, muy buen miembro. Saludos, Juan Carlos, ¿qué tal? Estamos en el ataque de Luis Ciro también. Estamos en el ataque de Luis Ciro. No sé si lo estás viendo. A ver, déjame, voy para allá. Luis Ciro. Tengo que moverle aquí al volumen. Sí, exacto. A rato se te escucha bien claro. Aquí yo tengo la señal completa. No está bajando nada la señal. Está bien completa. A ratos se te escucha un poco entrecortado. Y a ratos también tal se te escucha mi señal, bien. Mi señal tal vez anda de rebelde. Ya estoy viendo el ataque de Luis Ciro. Ahí está. Okay. Ahí está, Lauri. A ver, ayúdanos con este ataque. Relátanos aquí. Mira, los chicos pues aquí escuchar. Otro ataque aéreo. Veo que están muy bravos con los ataques aéreos. Muy bueno, Perú. Muy bueno. Tiró ya. Bueno, aquí ya se hicieron de la fuerza. El primer cuadrante de la aldea. Sacaron el castillo del clan y va a ser el ataque de lavas. Y bueno, primero tira un grupo los globitos, tira la primer lava para que se vaya contra la aérea y la cubra entre para que los otros globos vayan y empiecen a destruir el resto de la aldea. Este ataque me late muy bien, tira la aceleración, se va otro ataque de los grupitos de globos. Me encanta cómo los tiran porque se van directos contra las defensas, tira la otra lava. Y como vemos, va avanzando. Esto me huele a un pleno. Vas a ver si no me falla mi instinto. Tira la otra lava. Claro. Que se encarga del otro infierno en lo que los globos siguen limpiando la aldea. Ahí va la aldea. La lava se va a destruir. 1, 2. No, todavía sigue avanzando. Está tremenda esta lava. Claro. Usa la otra aceleración. Wow, destruyó la otra. ¿Qué les dije? Esto va a ser un plenazo. Sí. ¿Por qué? Porque realmente has hecho todas las defensas. Ya nomás es limpiada. Ahí va la última tierra. Y la lava sigue, mira, ok, aquí está, tenía que destruirla para que las lavitas siguieran limpiando, porque a veces por porcentaje de un coraje que quede 99. Todavía le queda mucho tiempo, Sí, sobrado, o sea, ve la telsa que salió escondida, pues ni los mandados, claro. Se la destruyeron de volada. Exactamente, Luisidro se va a lanzar un plenazo, definitivamente, va a hacer esto un plenazo. Así que buenísimo el ataque, le salió de lujo prácticamente, sí, 99%. Y algún día me enseñaré a atacar como él. Esto es un pleno, muchachos, arriba Perú, super, vamos Perú, bienvenido. Esta noche tenemos que ganar definitivamente, vamos al siguiente ataque, vamos, bajamos Lauri, bajamos al ataque que está realizando Raz está realizando un ataque en ayuntamiento. 10 en ayuntamiento, 10. A ver, vamos a ver, Lauri. Acompáñanos aquí. Ya lo vi. Aquí está el ataque de. Se me esconden. Vamos saludando a los chicos también que van llegando. Ahí está Rulos Mars. Bienvenido, Rulos. Y ahí está Jorge Gamer también, 316. Bien. Buenas noches, Jorge 316. También está Eric Nico, vamos Perú, diciendo ahí, haciendo barras a nuestra selección. A nuestra selección. Vamos, Lauri, relátanos el ataque que está realizando Raz. Bueno, aquí se está aventando un ataque de montas. A mí me encanta ver estos ataques porque a mí me da miedo usarlos. Desde que cambió todo y los que estaban las internos, los dejé de usar. Está atacando, bueno, ya se fue hacia el centro. Es muy importante cómo tiran los hechizos porque es la diferencia entre que queden una estrella o se avienten muy buen ataque. Aquí, como vemos, pues esas trampas del medio no ayudaron mucho. Las otras bombas también acaban de destruir los otros montas. O sea, oye, aquí está, esto está medio peligroso. Sin embargo, bueno, ya son 2 estrellas aseguradas. Ahora depende de los héroes más que nada. Y todavía le queda un hechizo de sanación. Así que veamos. Pero aquí no quiero dar mi pronóstico, pero yo creo que vamos a quedar en 2. Sin embargo, ya aseguró el ayuntamiento, aseguró la primera estrella, entonces muy bien, lleva muy buen porcentaje también. Las sanadoras están ayudando a los maguitos que quedan ahí.
Entonces, ¡aush! El rey les está dando duro. No, aparte que le falta la torre infernal también ahí. Hay dos Teslas, una torre infernal, un cañón, dos torres de arcos, dos torres de mago. Y el tiempo. El tiempo también no le va a alcanzar. Así ese mago, siga. Vamos a por otro ataque, Lauri. Vamos a ver otro ataque, porque ese ya se queda en solamente dos estrellas. Tiziano Chía, bienvenido, Tiziano Chía. Ahí, en este directo, te saqué de moderador, Tiziano, porque me bloqueaste algunos. Vamos a ver el ataque de Jorge de la selección de Ecuador. También vamos a pasar ambas selecciones, no hay problema, yo no me hago problema. Claro. Así que vamos a ver el ataque que está realizando Jorge GZ aquí. ¿Le fue con mineros? Jorge. ¿O las tropas? No, ya terminó el ataque solamente en una estrella. Ok, dije, no lo veo. Vamos a la selección de Perú. Ahí está un ataque de Rap Esmil a la aldea número 16, okay, Lori. Ahí está la aldea número 16. Se apagó mi música, no sé por qué. Se está abriendo también aquí, como que se pausó, déjame. Sí, sí, a sí, ver, aquí está. Ahí está Rap Esmil Shadi de la selección de Perú. Ahí estamos en ese ataque. Relátanos el ataque, Lauri. Sí, en esta es una aldea de isla muy común de ver, muy engañosa. Como vemos aquí ya se aventó un cuadrante, se está dirigiendo por los otros tres. Claro. Todavía está ese inferno, bueno, las dos infernos que están dando la talla, aunque congeló una, le queda todavía un hechizo de congelación, pero el problema de este tipo de aldeas es que si no se rompen los cuadrantes, pues las defensas se siguen atacando, ¿no? Y aquí, como vemos, interesante que las tenía dos en objetivo único, usualmente las están poniendo en objetivo múltiple, pero aquí esas de objetivo único, pues lo que pasó es que destruyó las tropas muy rápido. Sirve para las brujas, pero como vemos ya nomás quedan dos brujitas, probablemente dos, y los pocos esqueletos que tiran, entonces va a quedar definitivamente en dos estrellas. Pero lleva un excelente porcentaje, lleva 89%, lo único que impide aquí es que puedan entrar a destruir esa ballesta, la tosa, por más que queden los esqueletitos, pues ya no va a ser pleno. Este ataque solamente se quedará en dos estrellas. Vamos a buscar otro ataque. Sí. Vamos a buscar otro ataque. Nos salimos de este. Vamos a por otro ataque que hay uno por más abajo. Lauri, Cristina. Cristina. Ahí está. Okay, no. Vamos a ver el ataque en Ayuntamiento 10. El poder de la chica. De Cristina. Sí, Rulos Mars. Está Laurín en la llamada. Soy yo. Ahí está Laurina acompañándome en el directo. Wow, Cristina, ¿qué les dije? El poder de las chicas, tres estrellas, ¿qué tal? Definitivamente vamos a volver a ver este ataque de Cristina a la aldea de Dandia. A ver, vamos a ver para que nos relates, sí, pero a la próxima. Vamos subiendo arriba, todavía hay ataques en vivo, pero el de Cristina lo tenemos pendiente. Me ha de recordar Laurina. Porque ese ataque lo tengo que ver definitivamente. Definitivamente lo tengo que ver. Sí. Ahí vamos al ataque de JC Kane, a la aldea número 12. Ok, vamos a ver qué ataque está haciendo aquí. Que se me congela al abrir la aldea. Porque no te enseña. Ok. Wow, pues ya lleva buena destrucción de la aldea. Lleva un 58%, ya destruyó. Sí. Para la primera estrella le falta llegar al ayuntamiento. Sin embargo, aquí se ve que usó el hechizo de vampiritos, porque ha ido varios todavía volando. ¿Murciélagos? Se ve que destruyó buena cantidad de defensas y sigue destruyendo. Aquí es interesante, no sé si decir que quedará las tres, porque ya destruyó la mayor cantidad de defensas, nada más queda básicamente la torre de magos. Y el cañón no es ningún peligro realmente para lo que falta. Así que esto me huele a un plenazo definitivamente con las tropas que le quedan. Más que suficiente lo va a hacer. Excelente ataque. El tiempo también le va sobrando, ¿eh? Oh, sí, un ataque sobradísimo. Y ve, las sanadoras están llenas de vida. O sea, les ha bajado la rayita al mínimo. Claro. O sea, muy, muy, muy. Se están viendo que digo vampiros. Yo les aclaro que este hechizo yo siempre digo de vampiritos. Son mis hechizos de vampiritos. Ok, yo me voy a tomar el jarabe para la voz porque ya se me va a cortar. Sí, pobrecita. Échenle porras al día que anda malita. Así que miren qué profesional, qué malita y todo, pero aquí está, dijo, no les fallo. Exactamente. Así que por favor denle muchos likes y compartan todos
directo. Entre más compartan, recuerdan que más gente lo puede ver, ¿ok? Echen porras. Seguimos acá, Lau, en este ataque de JC Carne que se acaba de... ¡Oh, no! ¡La Torre de Magos! ¡No! Sí, se está ¡la Torre de Magos! ¡No es posible! ¿No? ¿Qué es lo que pasó con este rey? ¿Por qué se fue de paseo? O sea, rey, ¿cómo? ¡Córrele! ¡No! ¡No, tranquilo, no puede ser! ¡98%! No, ¡qué cólera! La verdad que yo ya pintaba, yo decía que este iba a ser un pleno. Imagínate qué es lo que está pasando. Sí, o sea, no inventes. ¿Qué es eso? Híjole, vamos a ver el ataque. El ataque de Cristina. ¿Dónde está? Vamos a ver, estaba bajito, ¿no? Déjame ver. ¿Cuál era? El 22. 22, sí. Okay. Vamos a ver esa repetición, okay, Lau. La repetición. Uh-huh. Aquí es un ataque de dragones rojos, como vimos, usa 10 dragones rojos con 8 globos. Claro. Y el globote lo usa de asedio. Así que vamos a ver por dónde inicia. Por la parte inferior de la aldea. Bueno, está comenzando con la reina, limpiando la esquina de la aldea. Uh-huh. Y un dragoncito por la otra esquina, que siempre limpian las laterales. Y como vemos, tira el resto de los dragones, el resto de los globos, y el globote que se vaya todo hacia el centro para encargarse de las defensas. Tira el primer hechizo de rabia, un poquito al inicio, pero alcanzando que esté más cerca del infierno. Está siendo muy cuidadosa con los otros hechizos. ¿Por qué? Porque, como vemos, lleva los hechizos de vampiritos, que son los que acaba de tirar ahí para que se encarguen con el centro de las defensas. Porque aquí tienen que ser muy cuidadosos, como la mayoría de hechizos son de los vampiritos, los pocos que llevan, que usualmente es el de hielo y el de rabia, como vimos, lo tienen que saber usar muy bien. Es aquí su secreto en lo que logró ese plenazo. Así que muy bien tirados los hechizos. Los globos lleva de globo sobrado, como vemos, van en grupo. Y los dragones también, o sea, excelente ataque, súper sobrado. Mientras unos dragones se van muy tranquilamente a encargarse del ayuntamiento, pues el resto de los dragones y los globos se encargan de las defensas que quedan. Y es más, le quedaron de sobra tropas para hacerse otro ataque, sin siquiera tener que volver a hacer más tropas. Muy buen ataque, Cristina. Excelente ataque, definitivamente, porque le sobraron muchísimos dragones. Una buena cantidad de dragones. Deberían dejar que se guarden las tropas, ¿no? Yo creo que tengo que practicar ese ataque porque soy manquísima en Ayuntamiento 10. Ahí está Ademir Sucure. Bienvenido, Ademir Sucure. También ahí está Lauri. Dice Rulos Mars que los saludes. Vamos a la aldea número 25. Hola, Lauri. A ver, ¿cuál? 25. 25, ¿dónde está el 25? Abajo. Ahora sí se me han perdido. Espérame, del otro lado. Está atacando Beto Vega de la selección de Perú. Ahí Beto. Está. A ver, vamos a ver, Lauri. Ahorita se abre, ok. Está haciendo un ataque terrestre. En esta ocasión nos toca un ataque terrestre. Oh, este me gusta. Este es el ataque de pitufos con pecas. Me encanta porque las pecas, la verdad, así se han hecho tan fuerte. Espero que no me las vayan a cambiar. Pero aquí lo que se hace, usualmente una peca empieza a limpiar la orilla, como estamos viendo aquí. Y él, bueno, usualmente tiran otro en la otra esquina, pero usó el resto de las pecas para que se vayan hacia el centro. Y aquí está usando los hechizos de vampirito, pero los usa por fuera para que se encarguen de, como quien dice, le limpien todo lo lateral de la aldea. Entonces, lo que hizo de diferente es que usó una peca en un lateral, los vampiritos de la otra lateral y el resto de las pecas con los pitufos al centro. Como vemos, las sanaciones están yendo a proteger a esas pecas que van en grupo, o sea, inmortales. Cuando están juntas así no hay ni forma de destruirlas. Y las sanadoras, qué bueno, se fueron con la reina porque a veces escogen irse con la tropa que menos espera. Y aquí están haciendo muy bien su trabajo, están cuidando a la reina, que no me la maten estas defensas. ¡Ay! O sea, sí, me la destruyen casi, pero bueno, no. Se sigue defendiendo. Las pecas, como ven, van, o sea, tremendas. Nadie las puede parar. Y pues aquí las sanadoras están a punto de destruirlas. Ya les queda muy poca vida. Sin embargo, la reina se ha salvado mucho. Le quedan tres arqueras. Las torres de arqueras siempre, ahí está. Sabía que le iban a matar. Esas son súper peligrosas. No sé por qué me caen gordas. Pero sin embargo, bueno, aquí queda todavía la sanadora defendiéndose. Quedaba. Ya nomás quedan las pecas. Todavía lleva un 80%. Excelente porcentaje. Un maguito por atrás ayudando a las pecas a destruir defensas.
como vemos, se está salvando porque las tecas son las que están como de escudo y el maguito ahí atrás, mírenlo, destruye, destruye, es una muy buena combinación. La torre de magos también, hoy ya lo captó la torre de magos, ahí le va a empezar a dar, bueno, ya lo destruyó, las tecas siguen sin que nadie las pare, que es increíble, vean nada más la fortaleza que tiene. Exactamente, ya se ve una que está medio muriendo, uy, pero todavía queda otra llena de vida, o sea, veamos. ¿Cuánto alcanzará? ¿Queda poco tiempo? Esto no creo que sea un pleno. Eso pero te iba a decir, no le va a alcanzar tiempo. Así se destruya los muros y el propasen, no le va a alcanzar tiempo. Beto Vega, este ataque se queda en 2 estrellas. Vamos a ver. ¿Qué siguen atacando acá? El aldea número 24, Shaka. Shaka también está atacando. Ahí, vamos a ver. Los ataques están dando seguiditos, muy seguidos los ataques. Sí, están muy seguidos. Están aquí están muy organizados. Aquí la selección de Perú y le fue con mineros. Ahí, ayúdanos, Lauri. Bueno, aquí acaban de tirar, ya tiraron el carrito hacia el centro, con la primera hechizo de congelación para que dejen que el carrito siga destruyendo. Llegó al ayuntamiento perfectamente. Siempre cuando son mineros, yo digo, ¿dónde están? Se me esconden, como ven. O sea, toman la cabeza y se vuelven a meter de volada. Sin embargo, tiró el hechizo de sanación muy bien al centro, donde es el ayuntamiento con las celtas. Pero Dios mío, le ha salido todo allá al centro. Y bueno, ahí siguen, ahí siguen. Se dan cuenta, dicen, ya los mataron, pero no, ahí están las cabezas todavía, las en el centro. Sigue el gigante también ahí protegiendo un poco. Y bueno, ahora sí, creo que... ¿Dónde están? Oh, no, ahí siguen, no se han muerto. Tiene una buena cantidad de... Se están yendo alrededor, se van por la torre de arqueras. Es inferno, es la que sigue dando lata. Se han dividido en dos lados, unos se van hacia la orilla para destruir las defensas de esta orilla y los otros se están yendo para la Torre Inferno y la ballesta que sigue dando lata. Pero bueno, ya tiene 2 estrellas muy buenas, creo que así le quedan y queda ese ataque. Y pues ya. 2 estrellas muy acumuladas. Bien, 2 estrellas muy acumuladas. Muy buenas 2 estrellas. Lauri, ahí te piden saluditos para Titanes GT, salúdalo por favor. A ver, ¿dónde se me pierden acá? Hola, mucho gusto, qué gusto verlos a todos aquí. Ya saben, apoyen, por favor, dejen sus likes. Muchos porras a mi amiga, porque mírenla aquí, malita y todo, pero aquí está, ¿eh? Que conste, eso no lo deben de dejar de ver. Estamos viendo ataque número 5 de la selección de Ecuador. Están atacando a Terminator Boss. Terminator, a ver, vamos a abrirlo. Bueno, este va a ser un ataque de dragones azules. ¡Ajá! Dragones, dije, es un dragón que usó para limpiar, pero va a ser de pecas una vez más. Yo quiero probar este, si veas que no de más tira las pecas al centro con los pitufos y la sanación, o sea, todo hacia el centro. El dragón azul lo que le hizo fue despejar un poco nada más la orilla y también va a usar los hechizos de vampiritos, si no mal me equivoco, lo va a usar del lado izquierdo, veamos. Mientras tanto, ahorita se están yendo por el ayuntamiento para asegurarse la primera estrella. Sale una lava del castillo de Atlanta. Son muy lastosas porque quitan mucho el tiempo. Y en esta ocasión es lo que está haciendo. Es como ven, está entreteniendo a los héroes. Pero bueno, ya se encargaron de ella. Ya se está encargando de las lavitas. Y los pitufos siguen con vida todavía. Han aguantado mucho. El golem de hielo les está ayudando. Las pecas, buenísimas para romper paredes. Lo que estoy viendo, todavía está siendo paciente, no ha tirado los hechizos de vampiritos. ¿Por qué? Porque usualmente los usan para limpiar. Entonces es importante que se encargue de destruir las defensas más peligrosas para que después ya no más de limpieza de la aldea. Claro. Aquí, bueno, sigue destruyendo las defensas del centro. Y lograron destruir las paredes. Tira un hechizo de hielo para que esa águila no delata. En lo que vemos que ahí congela la otra inferno y ya comenzó la limpieza de los vampiritos. ¿Se dieron cuenta? O sea, se van directo y ya van a arrasar con el resto de las defensas. Congela el inferno para que se encarguen de ella increíblemente. Se van con la otra aérea. Sigue dando un inferno ahí un poco de lata, pero los héroes tienen mucha vida, o sea que no va a ser problema. Esto me suena... O sea, volteate, reina, volteate, porque esto me suena a bien, infernal. ¿No? Pero esa reina, o sea, ¿por qué si tiene la inferno atrás? Estoy yendo a un almacén, o sea, por Dios. Es cuando dices a la jaula, o sea, no te está escuchando bien. Reina, volteate. O sea, a ver si me oye, pero creo que está haciéndose tonta. No me estoy yendo. Ve, o sea, estás en un campamento, Dios mío. Bueno, mientras la peca por acá sigue destruyendo ya tranquilamente, se utiliza la vida. La reina, ¿por qué razón se decidió ir por fuera cuando tiene la inferno a un lado? No lo sabremos nunca. Será el misterio a descubrir, pero bueno, aquí la peca sigue destruyendo, le queda poquita vida a la reina,
Yo pienso que si la reina... Tal vez pueda pasar si la peca se usa de escudo, veamos, pero... Ay, no creo. Todavía sigue la reina, ya no. O sea, fue suficiente. La peca es la que puede ser nuestra salvadora aquí y rompe esas paredes rápido. No, el tiempo ya no. Bueno, es un excelente ataque que va a ser. Excelente ataque, dos estrellas con un buen porcentaje, si se dieron cuenta. Laurie, sí. Yo pienso que la reina se fue. Vamos al ataque de Perú. Está atacando nuevamente Shaka. Si la reina se fue porque encontró ese obstáculo más cerca. Más cerca, en definitiva. Sí, por eso es que sí, se alejó la reina. Y encontró la torre infernal, lo encontró más lejos. Ahí está Shaka en su ataque. Relátanos. Sí, Shaka. Ahí entra Shaka, también nuevamente con Monta Puerto. Ok, este es otra aldea de isla. Como vemos, tiene sus cuatro cuadrantes y va a ser un ataque de monta. Lo primero que imagino que han de haber hecho es haber sacado el castillo del clan. Y pues ya que limpió el primer cuadrante del castillo, pues ya tiran los montas, los hechizos de sanación. Importante que los vaya tirando donde hace falta. En el centro del ayuntamiento estaban las celsas, ahí usé los hechizos de sanación. Y pues esto va pintando muy bien porque se están yendo hacia alrededor. El héroe por atrás está limpiando todo lo que van dejando de almacenes, en lo que los montas siguen destruyendo. No destruyeron el ayuntamiento, pero aún así, bueno, ya no hay celsas que estén dando un obstáculo, entonces ya no va a ser a limpiar. Ese inferno sigue dando lata, es el objetivo único, pero pues a ver, veamos, ya no quiero abrir la boca porque es así, pues la río y digo, un plenazo y no. Bueno, aquí ya, ahí se van a encargar de ese inferno, vamos. Lo bueno con los montas es que no importa que sea una aldea de isla, porque pues brincan, o sea, no tienen que estar rompiendo tantas paredes, ¿no? Entonces, pues ya se encargaron de todas las defensas, ya nomás es limpieza, y esto va a ser un plenazo, pues si tiene montas de sobra. Esto va a ser por el tiempo, vamos a ver que esto puede ser un pleno, ¿eh? Sí, va a ser. Definitivamente, 96% de la aldea arrasada ya, yo digo que esto va a ser un pleno. Ya nomás queda el rey, o sea, hay demasiados, va a ser ya cosa de nada para ellos. Hay demasiados montapuercos hasta para derribarse al rey y el tiempo, todavía hay tiempo, yo digo, 99%. Sí. Y esto va a ser un plenazo que se va a arrasar, se va a lanzar Shaka, buen ataque, amigo, buen ataque. Vamos, salimos del ataque, vamos a la parte de arriba de él, hay ataque de Beto Vega nuevamente. En Ayuntamiento 11. Ahí. Vamos a saludar a Rodmon, YouTube también, youtuber de youtuber de Clash of Clans también. Suscríbanse a su canal. No es se cierto, pierdan. Me voy a suscribir con él, fíjate, no lo había visto. Aquí está Beto Vega con su ataque, Lauri. Relátanos. Está haciendo un ataque de pitufos, por lo que estoy viendo con pecas, o sea, ahorita está muy de moda este ataque, lo que ando viendo. Siguen los pitufos por aquí, las pecas también al centro, ya se destruyó casi más de media aldea. Ya nada más le queda realmente un inferno para ocuparse que le pueda causar peligro, y ese mortero también, pero pues las sanaciones también, las sanadoras están ayudando mucho a los héroes, así que este ataque también pinta muy bien. Tal vez un poquito, no, ok, le abrieron esa pared, como le falta romper paredes, a veces lo que detenga un poco y peligre por el tiempo, ¿no? Pero tiene tiempo de sobra ahorita. Claro, le va a dar mucho tiempo, excepto la torre infernal, cuando la torre infernal se encuentra aislado de las defensas, es un poquito afecta a las tropas, ya que... Ah, la reina todavía tiene la habilidad y tiene dos pociones de hielo, De hielo. Exactamente. Esto va a ser un plenazo. Vas a ver, ahí va. Yo también digo que esto puede ser un plenazo. Y la torre infernal se distrajo con el sentinel, o sea, nada que ver. Él está guardando los hechizos de hielo para la torre infernal. Momento. ¿Los hechizos de hielo? ¿Dónde está? ¿En qué sí, pasa? Sí, yo no entiendo. Ya puso el hechizo de hielo. Que no me asuste. ¡No! La reina, mira cómo cabreado con el muro, como siempre. Pero esto va a ser, chica, ¿qué va a ser? Un plenazo. Excelente plenazo que se acaba de dar en Ayuntamiento 11, el Beto Vega. Vamos a la parte de arriba, Lauri, apúrese. Estamos a ver. La número 1, Ayuntamiento 12. Ataque de...
Ataque de asaceito. No puedo leer ese nombre ahí. Ayúdenos, Lauri. Con las burbujas, pues aquí es un ataque también, una vez más, terrestre, que también está usando. Bueno, aquí va a ser con pecas y montas, es lo que ando viendo, los montas por ahí, interesante, vamos a ver dónde los pone. Bueno, ahorita están los pitufos, aquí están, salen los montas al ataque para limpiar al lateral, ayudar en lo que las sanadoras siguen ayudando a los pitufos que siguen destruyendo. Bueno, ya se hizo dos estrellas, ya está asegurado. Ya nada más es procurar la mayor cantidad de porcentaje posible. Los reyes ya no están, nada más es los pitufos. Yo creo que eso va a quedar en 2 estrellas. Ya nada más depende del porcentaje. ¡Oh, pero sorpresa! ¡Sorpresa! Vienen los vampiritos al auxilio. Esto nos puede dar un giro. Entonces, a ver, esto va a estar interesante. Vamos a ver cómo va. Se está encargando de la águila. Aquí se sigue ya nomás con el resto de las defensas. Mira, que si esto es un pleno, voy a quedar sorprendida, porque quedaban muchísimas defensas todavía. Ahí la reina, esa reina es la que está dando lata. Me está matando a todos los murciélaguitos, los mató, sabía. Bueno, logramos definitivamente mucho más esto todavía, se va. Así que... Esto va a ser en 2 estrellas, se va a quedar en 2 estrellas, definitivamente. Sí. Pero. Ahí se quedó. Sí. Un lanzarroca, esto se queda en 2 estrellas. Vamos a ver si hay otro ataque en vivo, Laudi. Nos salimos de aquí, de este ataque que solamente nos acumuló 2 estrellas. Vemos el marcador 79 a 66. Estamos llevando la delantera. Wow. Vamos al ataque de Edson Gunster. Vamos a ver este ataque. Edson, a ver. Vamos a ver. Ok, este es otro ataque, una vez más de pecas, pero aquí la variación es que le ponen brujas, los esqueletos ayudan mucho. Entonces tira aquí unos pitufitos para limpiar una orilla con un héroe y por el centro, tira el resto de las tropas, usa el primer hechizo de sanación para, obviamente, esta es buena idea porque así le da vida a los esqueletos con las tropas. ¿Para qué? Para que puedan llegar al centro, se agarren esa águila que siempre está dando lata, destruyendo todo en grupo. Ya, se deshizo del águila de Salatosa, sigue tirando su hechizo de sanación porque su intención es obviamente que llegue al ayuntamiento. Esto es está haciendo un ataque muy intrépido porque entró totalmente en la esquina opuesta y como vemos, este tipo de aldea pues está riesgosa porque si no llegas a más de la mitad es un ataque que no vas a llegar al ayuntamiento. Sin embargo, ha estado abriendo muy bien, claro. Tira el hechizo de rabia acercándose más hacia la orilla del ayuntamiento, entonces... Le da la fuerza suficiente a las tropas para que ahorita tranquilamente se lo van a destruir. Le quedan suficientes tropas para destruir las defensas que quedan. Y esto definitivamente, señores, va a ser otro pleno. Otro pleno. Van a ver, boca de profeta. Yo digo que es otro plenazo porque, mira, le queda un minuto. Sí, un minuto sí. Le queda un suficiente tiempo. Y mira, ¿ves cuántas tropas y tiene? Hay o sea, la peca está muchísimas brujas, muchísimos lanzarrocas. La reina tiene la habilidad, o sea que... ¿Qué decimos? ¿Que esto va a ser un pleno? Sí, mira, plenazo. Las esquinas. Las esquinas. Ahí va. Pero aún así, no son 36 segundos. 36 segundos, Lauri. ¡Hoy falta otra casita abajo! Claro, ¿sí? Hay dos. Ok, ahí van los pitufos. Ya. Vamos. Pero esas lanzarrocas se van a encargar, definitivamente. Los lanzarrocas se van a encargar. Se van a encargar. Que no asusten. Y esto, está, Lauri, plenazo. ¿Qué va a ser? Un. ¡Plenazo! ¡Plenazo! ¡Excelente pleno que se acaba de dar Edson! Edson, sí, felicitaciones sí, por ese sí. Pleno. Vamos a la parte de arriba, más arriba. Ayuntamiento 12, a la aldea número 2. Terminator. Terminator. Ok, vamos a ver, Lauri, ayúdenos con ese ataque. Ok, este es un ataque de mineros, vamos a ver, esos ataques se me hacen interesantes porque te digo, se me esconden las cabezas, digo, pero ¿dónde andan? Bueno, aquí usa primero los bebés y la reina un Queen Walk para empezar a despejar la orilla. Tira unos globitos para también deshacerse de esa torre de magos, lo que son las defensas de salpicadura. A veces da mucha lata con los mineros. Y bueno, ya se encargaron de eso. Queda el cañón ahí, pero ese no da tanta lata con ellos. La reina se anda medio queriendo morir. O el tira hechizo de rabia, perfecto, para que aguante seguir limpiando toda esa orilla. Y bueno, su intención es que en cuanto limpie esta orilla, ahí está el carrito y yo estoy segura que van a lanzar los mineros en cualquier instante.
Vamos a ver, bueno, tiene un esbirrito muy bien pensado para encargarse de ese cañón también que no está dando lata. La P.E.K.K.A. sigue limpiando y caminando tranquilamente, destruyendo todo lo que encuentra a su paso. Bueno, ya abre el paso con el carrito para que la reina siga entrando, un par de gigantes ahí que sirvan de escudo. Ingresaron los mineros por la parte inferior de la aldea. ¿Dónde están los mineros? Ahí está, ya los lanzó. Entonces, como vemos, los lanzó por la otra esquina donde tiró al rey para que siguiera limpiando. Bueno, esa lava ya se deshizo de esas. Empiezan más a destruir a las lavitas, ahí están, no hay ningún problema. Y pues los mineros aquí están destruyendo la misma esquina por donde está la reina. Como ven, hijo, cómo se esconden los carambas. Ahí tiene un hechizo de sanación. Nomás asuman la cabeza y vamos al ayuntamiento. Rápido, ahí se acaba el ayuntamiento y ahorita, ahí está, se vuelven a esconder. Se van a lanzar por la inferno con esa torre de arqueras que también ahí andan, con esa torre bombardera. Y bueno, no, todo, ahí está. Que como que no se van. La reina está también sobreviviendo con sanadora, se está portando muy bien. Porque a veces la reina como que se va a golpear las paredes que no vienen al caso, pero aquí se está portando bien, se va contra las que tiene más cerca esa torre de magos, puede causarle problema a esos mineros. Y ahí siguen, si ¿sí ven? Ahí siguen dos tiritas todavía sobreviviendo. Y la reina los está apoyando todavía. Lo único que me da aquí miedo es un poco esa inferno múltiple. Esa ballesta no va a tener problema con la reina porque tiene suficientemente vida. Y pues como vemos, ahora sí, yo ya no veo ningún minero, ya no veo ninguna cabeza saliendo. Ya nomás depende todo de la reina y pues, hoy le queda poquito, esto no se sabe, tiempo. No se sabe. Del tiempo también no sé. El tiempo. Estas paredes son las que están frenando todo porque pues está tardando en abrirse. Así que, ¿tú qué crees que sea pleno? Yo no sé. Yo digo sé, que no, porque la reina demora pues con tiempo, los, ¿verdad? Con las murallas. Sí, ahí se entretuvo mucho. Y mira, aún así se ve echar ese inferno, ahí está. Yo creo que ahora el tiempo, definitivamente. El tiempo, fue definitivamente. El tiempo. Este ataque se queda en 2 estrellas, con un buen porcentaje, claro que sí. Sí, muy bueno. 88, 66, ahí vamos. Tenemos que ver las estadísticas también. ¿Cuánto por ciento? Sí. ¿Cuántos ataques restantes? Principalmente, ¿cuántos ataques le quedan a los muchachos? Y vamos a ver la aldea número. Sí, van un ataque diferente y las estrellas son muchas, ¿eh? Estamos en la aldea número 3, Lauri. Me olvidé de decirte. Sí, en la aldea número 3. Lucien atacando. Okay. Se está viendo. Se me pausa así como azul, digo que no quiere que vea, no quiere que vea. Es que son muchos espectadores viendo, pues, Lauri. sí, le da pena a la aldea. A ver. Definitivamente a ver si la selección de Perú está al tanto de los ataques. Este fue, otra vez, vemos el ataque de P.E.K.K.A. O sea, ya ahorita, en cuanto a vida, mataron a los pobres pitufos, como decía la P.E.K.K.A. y los héroes. Bueno, sin embargo, esa bebé dragón sigue limpiando. Miren lo que ha aguantado. No sé si lo habrá tirado más al final del ataque. Pero pues ya se ven 2 estrellas, nomás está haciendo porcentaje. Le queda el rey y le queda también centinela. Pero pues esta ballesta aquí no deja de dar lata. La P.E.K.K.A. también, ahí está atrásito del rey. Entonces vamos a ver, yo creo que sí va a pasar de un 85% tal vez. Porque estas pecas, como vemos, cómo están aguantando. Bueno, aquí al rey, que lo matan, ya casi me lo van a matar. Sí, este ataque, y por tiempo también, nuevamente por tiempo. Si es que hubiera habido otro paso, también por tiempo. Se quedó en 2 estrellas. Vamos a seguir buscando ataques. Vamos al parte de abajo, Lauri. Está atacando J.C. Cane. J.C. Cane se hizo un plenazo, si más no me equivoco, Sí, ¿verdad? Sí, se hizo hace rato un plenazo en ayuntamiento, un 11 exactamente, ahí está. Ahí está J.C. Cane. Bueno, aquí otra aldea que es tipo isla, porque también tiene 2 4 cuadros, ya se destruyó la mitad de la aldea, casi las terceras partes. Otra vez un ataque, o sea, el ataque de P.E.K.K.A. lo veo muy de moda aquí, Creo que tengo que ir a que me entrenen, ya que estoy viendo. Y pues bueno, aquí van las P.E.K.K.A. limpiando toda la orilla. El segundo también está de sobra, totalmente lleno de vida. Y pues ya nomás es el porcentaje, depende del tiempo, tiene bastante tiempo. Lo único que me da miedo es esa ballesta del centro, porque una vez más tienen que romper las paredes. Sin embargo, aquí tiene un poco más de opción porque tiene paredes que no están todas al nivel máximo.
Entonces, pues vamos a ver, ahora sí que es de cruzar los dedos y hagan sus apuestas. ¿Será plena? ¿No será? Por todas las defensas que quedan, yo creo que no va a alcanzar por el tiempo. Pero hoy lleva excelente porcentaje, así que vamos a ver. Dice, aquí, no echa ninguna aquí, sal. Aquí esa High Queen nos comenta que el anterior ataque de J.C. Cane fue un 98%. Sí creo que fue esa. La mente es frágil, nos olvidamos muy rápido. Y esta también se va a quedar. Sí, casi, qué coraje. Pero vos sos lo que dices, bueno, yo sé que casi fue tiempo. A ver, aquí. Exactamente, no, este ataque se queda en 2 estrellas con 81%. No es pleno. Los chicos en el chat dicen, no es pleno. Bajamos. No es pleno. Ahí está Pataclown atacando. Pataclown. Vamos a ver su ataque de Pata Clown en ayuntamiento. A ver. No abre rápido. En ayuntamiento. Sí, no 10. Se abre. Like, come on. No ve. Pata Clown. No aldea. Ahí se dispersaron las tropas. Mira, por toda la aldea. Están bien dispersadas. Sí, aquí fue un ataque de brujas. ¡Oh, interesante! Hizo brujas con magos y sanaciones, por lo que estoy viendo. Y aquí me está dando miedo porque obviamente comenzó por el lado de atrás de la aldea. Y le quedan muy pocas tropas y el ayuntamiento todavía lo veo lejano. Así que está peligroso este ataque. Veamos cómo queda. Ya no tiene ningún héroe. Y se quedó en una sola estrella, 64%. Se acaba de... vamos a ver las estadísticas, Lau. Vamos a ver. 13 ataques le queda a la selección de Perú. Y tiene 14 ataques la selección de Ecuador. Así que todavía vamos a ver ataques. Ataques todavía. Vamos a ver bastantes ataques. Tienen 3 ataques. Muy bien por Tiziano ataques. Que dejó su likeazo, dice. Muchísimas gracias. Deje su like. Y vamos a saludar también a Wally. Bienvenido y muchas gracias por pasarte por este directo. 37 minutos para que termine esta guerra. Va la selección de Perú, va con 80 estrellas acumuladas y la selección de Ecuador va con 67 estrellas acumuladas. También estaba por ahí Wally y no podía faltar mi querida amiga Ivana de del clan Legends. ¿A alguien que tengas que mandar saluditos, Lauri? Ahí están en pues el chat. Un saludo a todos los youtubers que siempre nos están apoyando, que pasan a saludar, eso se agradece, porque pues sabemos cómo todos andan con 20 cosas de encima. Entonces, excelente, también un saludo a todos los que están apoyando y compartiendo. Y pues no puedo faltar, ya sabes, a mis divinis, que yo siempre le echo por a mi clan, ¿no? Entonces, un saludo a mis divinis desde aquí. Estamos en el ataque de la aldea número 10, Beto Vega atacando. Beto Vega. De la selección de Perú. Estamos al tanto, Lauri, ahí estamos. Okay, no olviden, chicos. Se va a hacer otro ataque de pecas, como nosotros usando 5 pecas, 9 pitufos. Ahora sí no lo agarramos desde el principio. Claro, entonces vamos a ver por dónde empieza a lanzar todo, por qué lado se inicia. Y bueno, se comenzó por la parte derecha, por la lateral. Y vemos que tira el carrito, una peca para limpiar la orilla. Del otro lado yo me imagino que después va a lanzar los vampiritos. Bueno, lanza el ataque completo, como vemos todos los pecas, los pitufos, las sanaciones. Y pues al tirarlos juntos para que comiencen a limpiar en manada, como quien dice, son muy fuertes, la verdad, sin grupo. Antes usaba que separaban un poco las pecas, muchos no. Entonces, como vemos, aquí tira el primer hechizo de rabia para que tengan fuerzas y el centro, que se encarguen de esa águila que sigue dando lata. Y a ver dónde están los héroes. Bueno, la reina, ahí sigue todavía, es que ya murió el rey, ahí tira los hechizos de vampiros. Esta vez lo tiró en el centro de la aldea, ¿vieron? Interesante. No lo tiró por fuera porque además no hay mucho espacio. Y pues bueno, se están encargando del resto de las defensas. Está excelente que esa inferno la hayan dejado en objetivo único, porque como vieron, pues eso fue facilitar el trabajo a los murciélaguitos. Pues está pintado muy bien, ya lleva 2 estrellas, lleva muy buen porcentaje y todavía tiene suficientes tropas. Y sobre todo que aquí las sanadoras se fueron por el lado, bueno, le queda una, pero están por el lado de las pecas, que son las que van a limpiar toda esa orilla dándole la vuelta a la aldea.
La reina. Aquí básicamente depende de la reina. Claro, si esa reina destruye esa inferno que lo hizo, y esas celsas, señores, otro plenazo. Van a ver si no. Es en mi boca de profeta, ya verán. Ahí ya está, no más de un minuto celsas. Todavía de tiempo. Ya 89% de la aldea arrasada. Esto pinta muy bueno. Todavía quedan magos y unos... Mira, ya se murió la reina, pero quedan tres pecas. O sea, con que cada una se agarre una celta, claro. Listo. Y la sanadora, que sigue protegiendo a las celtas también. Así que vamos a ver por tiempo. Oh, un minuto, o sea, de sobra lo tiene. Sí, nomás porque las pecas... Vamos, vamos, chicas, vamos. Ahí están. Listo. Un trancazo, dos trancazos. De dos trancazos, hasta de uno, ¿viste? Están tremendas. Ahí ya nomás se encargan de esas tres defensas. Y listo, bye bye. Más, vamos, vamos. Ya, me estoy enamorando de las pecas definitivamente, ¿eh? 99%. 99%, a ver, 30 segundos. Sí, sobrado. Lo logran, vas a ver las sobradísimo, pecas ahí. Y esto ahí es, Lauri, esto es... ¡Pleno! Plenazo, chicos. Plenazo por parte de Beto Vega de la selección de Perú. Ahí se va luciendo Beto Vega con sus excelentes ataques. Buenísimo. Vamos a ver si se cerraron ayuntamientos 9. No pudimos ver casi la mayoría de los ataques en ayuntamientos 9. Pero sí se lograron cerrar los ayuntamientos 9. ¿Cómo será en los ayuntamientos 10? A ver, dinos, Lauri. Ayuntamientos 10, les faltaron algunos cerrar, algunos veo, déjame ver, 1, 2, 3, 4 que todavía se pueden cerrar, todos los demás son de plenos, la verdad llevan muchos plenos, ¿eh? En ayuntamientos, está muy fuerte Perú. En ayuntamientos 11 se cerraron todos, ¿eh? Mire, ayuntamientos 11 se cerraron todos. Hay ataque en vivo por parte de la selección de Ecuador, pero vamos a ver el ataque que se está haciendo. Go Swiss, ahí nos entramos a este ataque. Aquí está Beto Vega en el chat. Bienvenido, Beto Vega. Gracias por esos plenazos que nos has regalado para. Sí, buenísimo. Jessica también, míralos. O sea, muchos pleneros aquí, casi pleneros. Aquí se está haciendo el ataque. Otra vez vemos el DPK. Está usando un dragón eléctrico para limpiar una esquina. Pues tira el carrito con la primer peca que le ayuden a ir despejando. Tira la reina por atrás, el tejón, el rey y el resto de las tropas. Dije, ¿y dónde están? Ahí tira los pitufos y las pecas y las anasloras por atrás. ¿Qué es lo que pasa? Que logra sacar el castillo del clan, tira el hechizo de rabia para que no empiece a congelar ese golem. Ahí está, ya lo hizo, siempre hace de las suyas. Pero sin embargo, no hay bronca. Dos trancazos y para afuera. Se siguen las tropas hacia el centro, ya se van a encargar del ayuntamiento. Todavía está guardando los hechizos de vampiritos. Acuérdense que eso lo sacan ya que limpia, es para limpiar. Entonces primero se encargan de destruir la mayoría de las defensas como están haciendo aquí. Ya destruyó todas las del centro. Se está yendo hacia la orilla contra esas inferno. Si llegue de sobra, los reyes están perfectamente bien. Las pecas también todavía están fuertes. Pisan unas bombas ahí, pero no pasa nada porque las sanadoras están protegiendo. Y pues ya tiró los hechizos de vampiros en una esquina. Aquí sí fue en una esquina. Para empezar a destruir el resto de las defensas y limpiar. Como vimos, guardó los hechizos de hielo muy bien guardaditos, esperó. Yo a veces me desespero y los tiro antes de tiempo, y aquí miren, fríamente calculado. ¿Para qué? Para que los pasen los vampiritos y limpiando como si estuvieran por su casa. Esto pinta otro plenazo. Claro, por le sobra por mucho tiempo. Tropas. Sí, o sea, 75% mira esto, de la aldea arrasada. Otro ninja, definitivamente. Nada más mira le falta eso. Esa torre de mago ahí. Sí. O sea, ya nada más tiene una torre de magos, pero para la cantidad de tropas que le quedan, o sea, le va a dar risa. Ahí sí, no problem. Aquí podemos contigo. Así que vamos a ver. Y sigan compartiendo sus directos, chicos, acuérdense. Lauri. Claro, ¿cómo no voy? Lauri, ¿cómo no voy a escribe. Ella, o sea, linda. Lauri, escriban al directo, yo también quiero que se suscriban a tu canal, hay algunos chicos que no te conocen todavía. Y no se olviden, Lauri también es youtuber mexicana, chicos, es youtuber mexicana, ahí tiene buen contenido en su canal, tiene buen contenido de Clash of Clans. Ahí está, mira, Lauri. Mi canal es muy difícil, Laura Divina, igual dicho que yo, así que no hay pierde.
Suscríbanse, chicos. Suscríbanse a su canal. Ahí está Lauri escribiendo en el chat. Vamos a ver, el ayuntamientos 12. ¿Cuántos se cerraron, Lauri? A ver, díganos usted. A ver, vamos a ver. Déjame ver acá. Déjame meto. Hola, Cristiano. No saludándolo, que después no leo. A ver. Vamos a ver. Déjame ver. O sea, que no se me ven los detalles. Ok, ya. ¿De parte de cuál quieres ver? ¿De Perú o de Ecuador? De Perú, de Perú. Estamos en Perú. De Perú, pues llevan ataques de... ¿Dónde están? De 3 estrellas, ¿preguntaste? A ver, pues llevan 22 ataques de 3 estrellas, o sea, están súper, súper pro, ¿eh? Me tienen que dar unas clases porque en comparación de Ecuador llevan 10 ataques de plenos y Perú lleva 22, eso es impresionante porque son ayuntamientos fuertes y pues definitivamente están arrasando. Eso hace la diferencia aquí en el porcentaje de guerra, ¿eh? O sea, en los números de guerra. Y también en porcentaje de destrucción, ya dice 95.33 contra 84.20. Exactamente. Me entré al ataque que está haciendo aquí Oscuroli, jugador de la selección de Ecuador. Está atacando a Gosuizbak. Le va a dar con un ataque aéreo. Vamos a ver este ataque, Lauri. Oh, sí, sí, sí. Mira, interesante, porque yo uso el aéreo, pero aquí está mezclando dragones eléctricos con 2 lava. Así que yo quiero ver cómo hace esto. Bueno, tiró el globote y los dragones así juntos con un hechizo de rabia. Muy interesante, porque yo no sé hacer este ataque así. Y yo los uso para hacerlo. Es una forma nueva, siempre se aprende. Tira el otro hechizo de rabia para que sigan destruyendo. Como vimos, siguen los dragones en grupo. Y vamos a ver, es que está usando los dragones para despejar. Y después va a tirar realmente las lavas con globos. Muy interesante. Vamos a ver, siguen despejando los dragones eléctricos. Todavía le quedan 2. Y pues como vemos, tira en golpes de 3. Aquí, bueno, ya saca la lava. Ya se despejó bien la orilla. Tira la lava, los globitos en toda esa esquina, la otra lava la tira por la otra esquina con otros globitos, eso es lo que usa, lo hace en forma de L, tira los otros globitos por acá para que se encarguen de ese infierno, en lo que también el dragón eléctrico sigue destruyendo esa reina, que se la acabe para que no delata, bueno, ahí va, y pues otra vez muy arriesgado porque se fue por el lado opuesto del ayuntamiento. Eso es lo que yo digo, ataques ninjas, porque se lanzan con todo, tira los hechizos que se le hacen al principio para que empuje los globos hacia el centro, el otro lo tira al centro, pero pues ya nomás quedan realmente un par de globitos. Aquí está medio peligroso el asunto, no sé qué va a pasar, nomás quedan 3 globos más. No, este ataque ni siquiera va a sumar una estrella, o sí, sí va a sumar una estrella por los esbirros y por los Ahí nada más. Está. O sea, una wow. Estrella acumulada por parte de la selección de Ecuador ahí. Defendió, Perú sí, defendió. Y justo, justo 50. Bajé más susto. Abajo a ver a la aldea número 6, Aragón. A ver, vamos a ver. La 6, Aragón. A ver, vamos a ver. También entró con Pekas. Sí, te digo que ese de Pekas, yo tengo que ir ahí a que me dé unas clases, definitivamente. Bueno, otra vez las Pekas, va una Peka otra vez, como vemos siempre, es el mismo patrón, una Peka por fuera, despejando las defensas de ahí, los almacenes, el resto de las defensas fue al centro, ya tiró el hechizo, él tiró esta vez los vampiritos al centro, muchos los tiran por fuera, otros en el centro, ese los puso por el centro. Aquí lo que está deteniendo eran las paredes, bueno, ya la mataron. Entonces, bueno, ya hizo 2 estrellas, realmente más que el cejón, quedó en 2 estrellas. Sí, acumulando 2 estrellas, la selección de Ecuador, ahí va. Vamos, a Perú, vamos, Perú está atacando, Lauri. ¿Dónde? A ver, aquí, en Ayuntamiento 10, Uma. Oh, a ver, se me esconde por aquí abajo, que aquí está. Ay, no, espérate, me fui a otro. Uma está atacando. También le fue con Pekas. Bueno, yo utilizo Pekas en mis ataques de farm, pero no sé. Aquí estoy viendo ataques en guerra.
con pecas y definitivamente me estoy animando, sí, a atacar con mis pecas. Es que están muy fuertes, ¿viste? A ver, ¿cuál me dijiste que estás? Ahora sí me perdí. Estoy en el aldea número 25. Ok, entré en la correcta. Yo andaba en la 11, andaba perdida. Me perdí en la guerra. suele pasar. ¡Wow! Pues ya viste, o sea, lleva 82%. Ahora ya lleva 2 estrellas. Tiene mucho pecado, perfecto, por cierto. La lava, eso no le va a dificultar. Siquiera. O sea, no tiene ni rasguños esa lava, vela, ahí va tranquilamente feliz de la vida. Y más de un minuto, mira el tiempo, fíjate. ¿Quiere? Sí, esto, esto va a ser un pleno. Yo lo digo, esto va a ser un pleno, definitivamente esto va a ser un pleno. Sí, o sea, esa pobre lava, ¿se dan cuenta? O sea, quiere tratar de destruir a las pecas, pero en lo que entra... No le hace daño. Empedrada, empedrada, no, hombre, van a ser plenos y la lava va a seguir viva. Ahí está, ya, una más, los almacenes y listo. 99% el almacén de elixir oscuro ahí, con mucha facilidad, va a entrar los pecas ahí, rompe las murallas, en definitiva yo uso los pecas, 100%. Dice Javi, ese sabueso parece a los que van a cobrar su casa, sí es cierto, no puedo hacer plenazo nada. Que se acaba de arrojar Uma de la selección de Perú en Ayuntamiento 10. Plenazo. Excelente, wow. Plenazo, 23 minutos para que termine esta guerra, 83 estrellas por parte de la selección de Perú y 67 por parte de la selección de Ecuador. Ahí vamos a ver el ataque de Ecuador, Hutge, si más no me equivoco. Hut-hop. Ahí está. Hutch-hop. La verdad yo soy malísima para el inglés. Ay, no te preocupes, suena igual. No, para mí las cosas como son, pero ahí también le dio un ataque con pecas. Te digo, yo no sé, pero yo me voy a colar a los de Perú que me enseñen, porque están tremendos, mira. Bueno, ya es Ecuador también, o sea, está de moda este ataque. Y las tres pecas, ahí van, tres mosqueteras como si nada, destruyendo el resto de las defensas. Bueno, aquí trae esos cañones, o sea, el tiempo. Ya ni siquiera los cañones, no vi el tiempo. Bueno, te quedan dos estrellas, excelente. Dos estrellas ahí. Vamos a estar pendientes, ya no nos vamos a entrar a algún ataque, a revisar algún ataque. Quizá al final de la guerra, si alguno nos dice que... ¿Quién queda? ¿Qué aldea quieren que vea la repetición? Entonces vamos a ponerles una repetición. Pero tenemos que estar al tanto de los ataques de los chicos. Vamos a ver las estadísticas. 10 ataques le queda a la selección de Perú. Y le queda 7 ataques a la selección de Ecuador. Ahí vamos, 50 ataques. Que se aparezcan, dile chicos, aparezcan. Falta poco tiempo. No, los ataques están dando seguidos. Definitivamente esto está muy bueno. Ver estos ataques con pecas, dragones eléctricos, mineros... todas las tropas posibles para hacerse estos plenos, Lauri. Es cierto, porque han usado todo tipo de ataques, o sea, ha habido muchos de pecas, pero también han ido aéreo y también han ido con dineros, o sea, cierto. Exactamente. ¿A ti qué ataque te gusta más, el terrestre o el aéreo? El terrestre. Sí. Yo según... Si me empiezo, tengo suerte, me voy con uno. Si me va mal, lo cambio. Hay ataque en vivo. Vamos Lucien, arriba, Lucien. Vamos a ver qué es lo que va a hacer en Ayuntamiento Lucien. Ahí, relátanos, Lauri. Aquí es un ataque de pitufos con brujas y una peca. Ok, aquí está como un ataque mixto. Está interesante. Vamos a ver, porque también yo me ve dragón y un globo y dos magos. Bueno, comienza con un Twinwap, el cual yo soy con Meda Pánico, porque mi reina es súper rebelde. Aquí ya vemos que usó la primera rabia para que siguiera limpiando, en lo que sigue despejando, pues la parte de enfrente de la aldea, básicamente despejando hacia el ayuntamiento, ¿no? Y pues vemos, sigue la reina disfrutando en destruir lo que se encuentra al paso. La sanadora todavía tiene todas, con mucha vida, entonces... Se va a hacer un buen walk, ya lleva el 17%, tira la peca y al rey para que le siga limpiando la otra orilla y ya comienza con el ataque del carrito, los pitufos y pues le va a entrar por una esquina. Básicamente lo que hizo fue limpiar los dos lados
aquí después el centro del ataque fue pues por la esquina. Aquí tira todos los pitufos, todas las brujas, hechizo de rabia, para que se vayan contra ese inferno, que este carrito siguió abriendo todo, llegan al ayuntamiento, pues ya no más cosa de destruirlo. Salió una peca con un golem del castillo, pero pues con esa rabia, bye bye, no quedó nada de ellos. Ya nomás aquí, bueno, congela también, pero falta ese inferno que está dando un poco de lata. Pero bueno, ese es objetivo múltiple, entonces pues a pedradas se la están acabando, listo. Tira otro hechizo de congelación al centro para que ese aguilucho no empiece a dar lata. Y pues ya nomás se siguen despejando, ahí van tranquilamente paseando por el centro. Las sanadoras cuidando a las tropas, otro hechizo de congelación en esta esquina para que no esté dando lata a ese inferno. A ver quién se echa ese inferno, listo, ya está. Oh, ok, esto pinta muy bien, todavía tiene suficientemente tiempo. Esto lo huele a otro plenazo, nomás le queda ahí pues las dos telsas y el cañón de abajo, pero pues tiene un globo que va a ayudar. Yo creo que sobra las pecas también están. Mira, viste, o sea, oh, qué listo. Por eso sacó ese globo. Yo dije, ¿por qué dejó un globo ahí perdido? Pues ya vimos por qué. Porque con ese globo lo que hizo es que se encargó de una defensa de la orilla que no le dio lata, para ayudar sobre todo en tiempo. Como ven, son 36 segundos. Y aquí, como ven, siempre las paredes son las que son un poco a veces el obstáculo. Sin embargo, bueno, van los esqueletitos, van dos pecas. No, dos pecas, no, una. Y, uy, dije, se congeló. Está ay, no peligrando. Me asustó, tiempo. Está peligrando el ataque, yo pienso que sí. Sí, es que se congeló y dije, ¿terminó? No vi, no, no, no. Todavía hay tiempo aquí. Así está que peligrando vamos a ver, el ataque. Pues, el último peca ya desapareció. Exacto, ya, o sea, quedaba ya nomás esos pitufitos. Y el tiempo también. Tejón, y este ataque se va a quedar pues, nada más en dos estrellas por dos. El tiempo. Tiziano Chía dice: me voy. Gracias, Tiziano Chía, por el spam ahí. Vamos bajando, Lauri. Muchísimas gracias. Sí, gracias por haber venido a apoyar. Ahí está, Uma nuevamente atacando. Uma. A ver, Uma, vamos a ver contra quién está. Pues. Ábrete, Sesame. Ok, aquí Uma. Se hizo un ataque. Una vez las pecas ahí están en el centro, paseándose por el centro de la aldea, en lo que ya se destruyeron, pues, la gran mayoría de la aldea. Y está una peca está distraída acá. Yo dije, ¿dónde se quedó encerrada en ese cuadro? Bueno, ya rompió y entró. Porque a veces lo que paran es eso, el que rompan las paredes. Sin embargo, aquí tiene más posibilidades por el nivel de las paredes. Y pues ahí se siguen ya nomás. Esa belleza de atrás no me gusta, está dándole mucha lata a ese pobre golem, pero bueno, con que lo entretenga hasta que lleguen y se la destruyan, no va a haber ningún problema. La reina todavía aguanta de vida, pecas tiene tres, muy cuatro pecas, o sea... No, yo digo wow, que estaba de pleno, Le queda más de un minuto. Creo que se va a esperar un poquito más, pero bueno, quería evitar no, que estaba que va a ser pleno. Lata. ¿Tú qué crees, que llega a tres? No, yo sí digo que sí. Yo digo que sí. No, esa torre de magos. Definitivamente. Sí, yo veía está los... Sí, los está agarrando de piñata esas pecas. O sea, digo... ¡Ay! No, quien le bajó la vida a los pecas fue la torre de magos. Así juntitos sí, le dio. Este también, ataque que tenía por esa picadura, ¿cierto? O sea, entre una y otra... No inventes, 92, ahí bueno, está, muy cerca. Ahí está en el directo, muy... está Alambre, bienvenido, Alambre, mi queridísimo. Oh, Alambre, qué gusto. Qué gusto Amado, bienvenido, Adel Amado también. Bienvenido a este directo. Sí, estamos sí, con sí. La compañía. Un gusto. Estamos con la compañía de Laura Divina aquí en este directo. Vamos a ver el ataque también que está realizando la selección aquí de abajo. Ecuador. Ahí va Chinens. O Chinens. Chinens. Ahí. está bien así. Este va a ser un ataque de brujas. Un ataque de Halloween, le digo yo. Tira a los brujitas por cada esquina con una sanadora. Y después el centro de las tropas lo va a dirigir por el centro, tirando el carrito. Y yo no sé si soy yo, pero como que se ha congelado aquí. El mío también. No está así. O ya, que como que se quedaron bailando las brujas o fue mi wifi. Bueno, ya. No, el mío también igual. Comienza también, ok, entonces fue un bug del juego. Ya, comienza abriendo la esquina, tiene el carrito y pues ahí va los reyes y las brujas, el resto de las brujas por el centro, ya que las otras despejaron la orilla y ahí se vienen todas a unírsele y pues ahí viene el ataque hacia el centro.
ya se encargan de la primera inferno, es objetivo único, eso ayudó para que no haga daño a tantos esqueletos que están volviéndola loca. Sigue el perrito destruyendo así el centro, ya rompió las primeras dos paredes, se congela en la tercera por el castillo del clan, sin embargo los brujitos pues siguen ayudando, y pues listo, bye bye. Ahora en la otra pared, vamos, que a veces lo detiene, destruyeron el carrito, es lo que me temía. Pero bueno, tiró el hechizo de rabia al centro para que sigan destruyendo las tropas, es otro hechizo de hielo para que esa ballesta deje de dar lata, bueno, ya logró pasarla, ya se encargó de la ballesta, ya ahora pues realmente ya se echó todas las tropas, todas las defensas del centro, ya nomás las tropas lo que quedan es dedicarse a limpiar, aunque esa tesa de aquí de la esquina puede dar un poco de lata, y ahí la reina que se encargue rápido, ahí está, 1, 2, y lo que me preocupa más que nada es la inferno en la otra esquina, porque como vemos la reina ya no tiene mucha vida, todavía quedan suficientes brujas, pero ese mortero, uy, como ven, ahí está, las pueden matar por esa picadura. Pero bueno, muévanse, ahí se están escapando, se siguen defendiendo, y miras para atrás, las brujas, un par de pitufitos. Las brujas están afectadas por las bombas que había en el camino, se cogieron como unas tres bombas. Entonces, en definitiva, las brujas no van a soportar mucho las defensas que tenían ahí. Y más que sigue aquí, ese la torre infernal y las torres arqueras son tremendas, ¿eh? Claro. Una posición de ley, no. Lo que me está dando miedo es que llegará al ayuntamiento también, porque está exactamente en la esquina, ¿te das cuenta? No va a llegar. Se murieron en la cantidad no de creo, porque la reina ya perdió mucho tiempo aquí, mira eso. Y el tiempo, 29 segundos, 27 ya. No. La torre infernal que está muy al fondo también, no va a soportar las tropas que les queda, no va a soportar las defensas que queda también. No, está, mira, sabía que la torre de arqueras iba a destruir a la reina. Este ataque se queda en una estrella. 87. En una estrella, nada más. En una estrella. ¿Cómo dice How? Rip. Ahí quedó. Vamos. ¿Wasaki? Wasuski. Ya de cada uno me voy cambiando el nombre. Yo la verdad leo mal. Entramos ahí al ataque. A ver. Ya lo estoy abriendo, pero ya sabes que va lento. Ok, ya se abrió. Uy, pues ya está casi destruida toda la aldea. Que aquí usó también otra vez el ataque de Pekas. Pero pues ya vimos cuando quedó en lo más bueno. 88% nada más, casi al final. Perú está atacando nuevamente. Vamos a ver el ataque de... Azazelito. Azazelito. Oye, es que ponen unos nombres ingratos. Casi no piensan en uno que los deletrea. A ver, Azazelito. Suena así como europeo. A ver. Este es un ataque de pitufos con pecas una vez más. Hoy también va a meter montas. 10 montas. Entonces, y los vampirillos también, bueno, ya se destruyó la cuarta parte de la aldea muy bien, ya llegó al ayuntamiento, no se lo logró agarrar, esa telsa gigante es muy fuerte, la verdad, pero vamos a ver que ya los montas ya empezaron a hacer su labor, esperemos que esas lleguen al ayuntamiento y se encarguen de él, todavía le quedan los hechizos de hielo y le quedan todos los hechizos de vampirito, entonces todavía tiene probabilidades y que sí se logre lo que tenía planeado. Uy, la cosa aquí es, ¿dónde están los montas? Pues desaparecieron. Chihuahua. Una, exacto, o sea, quedó la senadora sola, y así que, ¿tú crees? El cegón dice que va a destruir algo si es tan lento, o sea, esto ya quedó en dos. Sí. No, claro. No va a pasar de ahí ya. No queda ni en dos. No es que no ni en uno, ni de chiste, o sea, al ayuntamiento le falta muchísimo, porque ni los vampiritos, aunque los tiren con las telsas ahí, pues olvídate, no va a pasar de uno definitivamente, bueno, como dicen, suele pasar también, así que no pasa nada. Creo que se apresuró con la entrada de los montapuercos, sí, con la parte superior de la aldea. No, y ahí el pobre tejón intentando destruir eso, no. Este ataque se queda en una sola estrella. Qué lástima, Azazelito, ¿no?
Vamos, sigue ahí, ataque en Ayuntamiento 12, ahí está. A ver. Ghost is back. ¿Estás viendo ese de Ghost is back? Ghost is back. Sí, estoy entrando. No había entrado todavía. Este es un hechizo de... Es un ataque de montas. 26 montas, vamos a ver. Primero, no sé con qué espejo, porque ya agarramos en empezado, pero pues ya se destruyó muy bien el primer cuadrante, con pitufos. Y las reinas están como escondidos y un par de unos hechizos de hielo. Está congelando ahí la torre, la telsa gigante. Lo que estoy viendo es, ¿a qué horas va a tirar los montas? ¿O qué? Me estaba poniendo nerviosa. Dice, ¿te le están tirando a tirarlos? No, es que fue paciente y prevenido. Ya que limpió ahí, se dan cuenta todas las bombas que se deshizo. O sea, eran minas donde pasaban los montas y los iba a mandar a volar como estos que vieron. Tiene el primer hechizo de sanación. Así que están limpiando, váyanse por esas torres de magos. Hoy salen volando otro. Y bueno, ahí se van a encargar esas defensas. Le falta una más, ese cañón, esa torre de infernos. Pues bueno, este va a quedar en 2 estrellas. O sea, no tiene tiempo, pero no creo que 2 montas vayan a lograr, la verdad, destruir el resto de las defensas. Pero bueno, muy buen ataque. Otras 2 estrellas. Las ballestas están afectando mucho a esos 2 montapuercos. Están, y ve, quedan no más que 3 mortas que quedaban. Uno. Se los ha fulminado. 2 estrellas acumuladas. Ahí está. 2 estrellas nada más acumuladas, sí. Porque le quedaba un globo ahí para esa limpieza. Ya. Yeah. Y aquí que sale unas arqueritas, como que por último. ¿Cuál? Nos salimos del ataque. Vamos a ver si hay otro ataque en directo. Ok. A ver. Por parte está, de la selección de Ecuador. Ahí está Rommel. ¿Cuál es el de Excerpt? Rommel. ¿Dónde seleccionado está? De Ecuador. Oh, ya lo vi. Ya, es que estaba arriba, yo andaba abajo. A ver. El de Rommel. Se fue con dragones. Ok, wow, otro ataque de dragones rojos. Y pues está haciendo un mega arrasón en esta aldea. Le quedan, fíjense, 2, 4, 6 dragones completamente llenos de vida. Entonces, pues ya nomás es dedicarse a limpiar. Lo único que puede tenerle corajitos a la testa y a la torre de magos. ¡Oh, y la torre de arqueros también! El pues, cohete bueno. También que se quedó casi al medio. Eso también afecta bastante a las tropas, ¿eh? Ajá. Ahí está, ya empezó a afectar a los dragones. Pero aquí yo creo que se dan felices, o sea, con saber de perdida que ya se logran casi, o sea, casi las 3, y mientras se agarren el ayuntamiento, o sea, ya, descansas en paz, aunque sea. Claro. Porque mira, aquí ya no tiene héroes. No, ya no tiene héroes. Si se mueren esos dragones, va a quedar en una. Se bajaron al sentinel y le quedó solamente un dragón. Una. Una estrella, ni siquiera se bajó el ayuntamiento ahí. Al menos para que sea 2 estrellas, ¿eh? Vamos a ver si hay otro ataque. No hay otro ataque en vivo. 6 minutos nada más. Vamos a ver a las estadísticas. 6. ¡Wow! Ataques restantes. Le quedan 6 ataques restantes a la selección de Perú. Y nada más le falta 3 ataques a la selección de Ecuador. 83 estrellas por parte de la selección de Perú. Y 69. Definitivamente va, se puede decir que Perú está arrasando. Mucho. Va por muchas estrellas ahí. Va por mucho. Hay ataque en vivo. Vamos a ver el ataque en vivo en Ayuntamiento 10. Están intentando cerrar esos Ayuntamientos 10. Ya que los Ayuntamientos 11 han sido cerrados todos. Todos cerrados. Ahí están. Wazowski. Ahí vamos. Lauri con esa. ¿Cuál es? Wazowski. ¿El de Wazowski? Sí. Wazowski, la aldea número 25. Este es otra aldea, pues esta yo le llamo como de avioncito, porque por la forma que tiene, pues comienza con una vez más el ataque de brujas con montas.
y pues el, otra vez, el resto del ataque lo dirige hacia el centro. Así que vamos a ver cómo congelan esa inferno. El carrito sigue avanzando hacia el centro. A ver. Y pues ya nomás se siguen limpiando las orillas. Sigue la reina limpiando esa tesa, esa torre de arqueras que siempre como da lata. Siempre me la quieren destruir. Pero bueno, es que aquí las sanadoras la están protegiendo. El resto de las tropas sigue hacia el centro. El carrito, wow, ni siquiera se ha destruido. Se ha avanzado muchísimo. Y bueno, aquí ya, ya se rompe, salen los otros pitufos. Y pues ya nomás es limpiando el resto de las defensas que están al centro de unas cuantas. Y las orillas, estas tersas pueden dar un poco de lata, pero bueno, las sanadoras siguen más que fuertes. Así que vamos a ver. Tiran, los pitufos siguen destruyendo las defensas. Esta tersa está dando un poco de lata, pero no importa, no importa, todavía se puede. Y me late que esto... Mejor como lo digo, no vayas al aire por andar abriendo la boca a los alamos. Hay pero mucho tiempo. Pero se ve prometedor. Hay mucho tiempo. Yo creo que a pesar sí, de que si se muere ¿verdad? El lanzador, y por la reina, hay mucho tiempo. Amiga, la reina todavía tiene la vida muy completa gracias a esas sanadoras. Exactamente ahí sí, se va a bajar, o sea, la Tesla, se va a bajar. Nada más le falta bajarse a esa torre de magos, a ese mortero y a un Tesla que está por... la parte superior derecha de la aldea. Así se bajan a las rocas, 52%. Pero mira, bueno, o sea, la reina está entera, o sea, básicamente vela. Ah, exactamente. Sí, va a ser un, o sea, el tiempo nomás, córrele, reinita, córrele, córrele, córrele. Ahí está el mortero, es el que no se cansa de estarle tire y tire, pero las sanadoras, no importa, aquí te protegemos. Ahí está, listo, de un trancazo. Tenemos la Telsa, 1, 2 y 3. Esto es un plenazo. Plenazo por parte de Asasauki. Ajá. Asasauki. Wastauki, te digo que nos pone un nombre difícil. No sé la verdad, tres minutos para que termine. Para que no puedo pronunciar el nombre, no sé. 3 minutos ya nada. Exactamente, 3 minutos nada más queda para que termine esta guerra. Hasta mi música se terminó, no puede ser posible. Pues es, óyeme, pues es que, como dicen, fueron que 2 horas casi. No sé por qué se fue, solito se fue la música. Qué curioso esto. Dijo, déjenlas hablar. Ahí vamos al chat a saludar a Suricat Gamer. Saluditos a Suricat Gamer por estar presente en este evento. Oh, youtuber. ¿También es youtuber? Sí, ahí dice, ¿no? Gamer YouTube. No sabía que era youtuber. ¿Verdad? O estoy mal, pues yo tampoco. Es que hay muchos, la verdad. Yo te digo, hay que hacer el grupo. ¿Ves que tenemos el grupo en Twitter? Digo, hay que hacer un grupo también en WhatsApp. Porque unos usan Twitter y otros no. Entonces, para pues juntarnos por los ambos lados. Y así conocernos más todos, ¿no? Ahí vamos a ver, está presente también Luis Pedro Miranda Barrientos, buen aguar, dice ahí, saludando a Nagato Kok, también no lo había saludado, saluditos Nagato Kok. Ahí está también Edu, simplemente dice, hace rato estuvo aquí en el directo. A ver, vamos a ver si esto aún, hay 6 ataques, 2 ataques por parte de Ecuador. Vamos a ver si hasta el final de este directo sigue habiendo ataques. ¿Alguien más? A quien tengas que saludar, Lauri, escríbanos en el chat para que se suscriban también a tu canal, ¿eh? Sí, a ver, acuérdense, va a poner suscríbanse, como dice, no spam, ¿eh? No, tú pon el spam que tú quieras, no hay problema. A Laura Divina, que próximamente aviso que voy a hacer un directo por ahí, muy interesante, entonces ya les avisaré, les mandaré el post, pero yo sé que mucha gente le va a interesar, así que espero verlos junto, a muchos, a todos por ahí, suscríbanse para que no me digan, no me pude meter porque no me suscribí, tienen tiempo. Ahí están, y apoyen chicos, mucho, ahí está. Mucho, por favor, a mi amiga Lynn. Que es linda. Ahí están, chicos, Laura Divina escribiendo, ahí está en el chat, suscríbanse a su canal, que ella también hace muy buen contenido de guerras de Clash of Clans, digamos estrategias también lo hace,
y es muy buena en lo que Ahorita haces, estamos de Estechita. subida, te cuento que andamos de subida y tenemos un pleito con las nubes que para qué te digo. Así, wow, Así no. que, sí. Mi próximo directo que haga, vas a ver, te voy a invitar ahí también para que me eches la mano. Ok, Te presente a mis estaremos ahí. divinis. Estaremos ahí. Ahí se suscribió Suricat Gamer también. Se suscribió. Se suscribió Oh, a tu qué bueno, canal. suscríbanse todos, qué lindos, apoyen todos. Nosotros también nos vamos a apoyar, van a ver, ¿verdad? Claro, lo vamos a apoyar dándoles buen contenido de Clash of Clans ahí. ¿Cómo se podría Claro. decir? La guerra ha terminado, dice. Pero faltaba mucho. ¡Sas! Terminó. Terminó la guerra. Victoriaza de Perú. Victoria para Perú. Esta es una guerra amistosa, nada más. La guerra oficial, si mal no me equivoco, inicia para la siguiente semana. Si mal no me equivoco, no sé si Raúl estará en el chat, pero inicia la siguiente semana. No recuerdo con qué equipo. Creo que es Estados Unidos. No me recuerdo bien. Mejor no les digo, pero esténse pendientes, chicos, de las guerras que se van a dar acá en este canal. También suscríbanse. No olviden suscribirse al canal de Laura Divina, que hoy día nos echó la mano en este directo. La verdad que yo andaba muy afónica, muy un Gracias, poco Johan. enferma, de verdad. Sino gracias Y a ti, muchísimas qué linda por gracias. invitarme, en verdad, qué bella. Y pues gracias a Johan que me dijo que ya se suscribió y a todos los que estén apoyando, todos qué bellos. Sigan apoyándonos. Nosotros Felicitaciones también lo vamos a para hacer. la selección de Perú. Ahí está Elsa Ice Queen deseándole lo mejor a esta selección. Eric Nico de Seca Perú nos toca el domingo contra Estados Unidos. ¿Ves? Si mal no me equivoco, dije, era Estabas Estados Unidos. bien. Estaba muy bien. Sí, la memoria me falla un poquito, pero yo siempre digo eso. Muchísimas gracias, Laura Divina. Vamos a agradecer a los chicos que nos hicieron el aguante acá en este directo. A Beto Vega, a Tony, saluditos. A Eric Nico, saluditos. A Suricat Gamer, a Abel Amado, gracias por estar en este directo. Nosotros, algo más que tengas que decir, Laura, y despídete de los chicos. No, pues nada, gracias, gracias a todos por estar aquí apoyando, por estar saludando. Un gusto estar con ustedes. Un besote para ti, querida. Y pues ya sabes, aquí seguimos siempre en contacto. Aquí se despidió Laura Divina de este directo. Muchas gracias, Lauri. Estaremos en contacto como siempre. Claro que sí, corazón, ya sabes. Cuídate mucho, besitos. Gracias. Así es, chicos. Esta guerra salió vencedora. Perú a Ecuador le ganó. Así que esto es todo, chicos. Y nos vemos hasta el próximo directo. Gracias y besos para todos. ¡Mua!